Tras anunciar que Gran Bretaña se saldrá totalmente de la Unión Europea, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, informó que también abandonará el mercado común y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, ya que consideran que quedarse en un mercado común significaría no salirse de la Unión Europea para nada. Un sospechoso detenido por la policía de Turquía confesó haber sido el autor de la matanza de Año Nuevo en Estambul, donde murieron baleadas 39 personas. Atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. El detenido Abdulgadir Masharipov, de acuerdo con los primeros datos de la detención, el sujeto es de Uzbekistán y fue entrenado en Afganistán. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que no cree que Donald Trump gobierne peor que su antecesor Barack Obama y remarcó que el mandatario electo de Estados Unidos es víctima de una campaña de odio en el mundo occidental. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, descartó este martes que su país vaya a renegociar el acuerdo nuclear suscrito con las grandes potencias, si lo pide el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Lo anterior ante la postura que ha adoptado Trump en la materia. El acuerdo nuclear está cerrado, ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. No tiene sentido renegociarlo, dijo Rouhani. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, comenzará este viernes su mandato con los índices de popularidad más bajos en al menos 40 años. Solo el 40% de los encuestados por la emisora ABC y el diario The Washington Post se mostraron conformes con Trump, frente a casi el doble, 79%, de apoyo que respaldaba al presidente saliente Barack Obama cuando llegó al poder en 2009.